Mi nombre es Luis de la Cruz y fui el mejor amigo de David. Ya el caso no es solamente David, sino todos los jóvenes que estamos preocupados, que tememos de nuestra vida. Miren cuántos casos han pasado con la policía que se han quedado impunes. ¿Cuántas cosas más tenemos que aguantar? Aquí habemos jóvenes reclamando. ¿Qué pasó con David? Ya se ven videos donde David sale bien con la policía de Ágora, sin un rasguño. ¿Qué pasó después que la policía se lo llevó? ¿Qué pasó en este destacamento? ¿Es esta la nueva 40? ¿Qué pasó con David aquí? ¿Por qué con sus familiares y amigos llaman al destacamento, dicen que está aquí, pero cuando vienen no está? ¿Por qué dicen que él se maltrató a sí mismo? Y ustedes son testigos de que una persona no se va a hacer tanto daño. Incluso, no sé por qué siguen diciendo y alegando cosas, si la acta de difusión dice que murió por homicidio. ¿Qué más hay que aclarar? ¿Qué pasó aquí? Por eso vinimos aquí en el día de hoy. Queremos que se aclaren las cosas. ¿Por qué dicen que fueron los presos? ¿Por qué dicen que estuvo esposado? ¿Por qué cambian tanto sus versiones? Queremos saber qué pasó. Aún desconocemos qué pasó. Sus familiares están agotados, pero yo no me voy a cansar. Yo voy a luchar hasta que mi amigo y todos los jóvenes que han sufrido y han pasado maltrato por la policía tengan justicia. Hay un caso nuevo de que un joven fue maltratado. Incluso hoy salió la noticia que un joven fue maltratado por los policías y vi las marcas en su cuerpo, vi las fotos. Lean los comentarios en cada publicación para que vean. Hay una persona que dice que han escuchado gritos en este destacamento. ¿Qué es lo que pasa en este destacamento? Y no solamente aquí, en el país. El pueblo está cansado. Está cansado de tantas injusticias. ¿Tenemos miedo de llegar a nuestras casas? Las autoridades han dicho que ya que se pretende entonces dar cárcel a las personas que resulten como culpables de este caso. Cuéntanos tu opinión sobre esto. No han dicho nada, absolutamente nada. Solo dicen que lo van a destituir, pero no lo destituyen. Lo que hacen es que lo mandan para otro pueblo. ¿Dónde están esas personas? Eso es lo que queremos saber. ¿Dónde están? El matadero que se está teniendo. ¿Qué es lo que pasa con la policía de aquí? La policía de aquí está para cuidarnos. No están comiendo. No podemos salir a la calle solo ni de día. Para eso, o sea, estamos estudiando para ser mejor en nuestro país y la policía nos está matando. O sea, ¿es posible eso? ¿Es posible que acaben cada día con el futuro? Y los niños que van creciendo, entonces, ¿qué se van a llevar? ¿Eh? ¿Qué se van a llevar? Queremos los culpables. Todos los que estaban en esa noche los queremos presos. La policía nos está mareando. Primero nos dijo que no había cámaras. Luego nos dice que las cámaras están funcionando. O sea, ¿quién más? ¿Con quién más van a salir? Queremos justicia. Por él y por los demás. Queremos justicia.